Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta súper fácil, súper rápida, con muy pocos ingredientes. Solo vamos a utilizar harina, aceite y agua y opcionalmente una pizca de sal o de azúcar. Y la verdad es que están deliciosos. Tenéis que probarlos porque se hacen en 10 minutos y quedan súper buenos. Además, es muchísimo mejor que comprar cualquier tipo de bollería o dulce en cualquier supermercado. Así que vamos a hacerlos en forma de bocaditos pequeñitos porque son un vicio. Mirad, lo único que vamos a utilizar son 9 cucharadas de harina leudante. Si no tenéis harina leudante, podéis utilizar harina normal y añadirle una cucharadita de levadura de bizcocho, levadura química. 6 cucharadas de harina y 9 de agua. Esta es la receta 969. Ya veis que es muy fácil. Yo le añadiré una pizquita de sal. Así que vamos a comenzar. Bueno, como bien os he dicho, se llama la receta 969, así que vamos a coger 9 cucharadas de harina. En mi caso es leudante, no las vamos a llenar tanto ni tampoco vacías, ¿vale? 9 cucharadas. Una y 9. Bueno, esto sería por un lado, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 6 cucharadas de aceite. Y 6. Y 9 cucharadas de agua. Además, ya lo hice la receta. 9, 6, 9. Y 9. Y listo. A ver, deciros también que yo os estoy haciendo una receta básica. Le voy a poner una pizca de sal. Yo estoy haciendo una receta básica, pero a partir de aquí, pues vosotros podéis añadirle lo que queráis. Podéis poner, añadirle esencia de vainilla, ralladura de naranja, ralladura de limón. Es que podéis añadir lo que queráis, en serio. Porque es una receta muy fácil, pero que es que está buenísima, está de vicio. Cuando empiezas a comerlas, ya no puedes parar. Por eso no suelo hacerlas mucho, porque enganchan muchísimo. No es una masa pegajosa, no os preocupéis. Ahora comenzaremos a trabajar la nada, un poquito de nada con las manos. Pero no os preocupéis porque no es para nada pegajosa. Y nada, dejadme en los comentarios si os gustan las recetas así sencillitas, con pocos ingredientes. ¿Qué receta os gustaría que os grabara la próxima vez? No sé, dejadme ideas. Si os gustaría que os grabe un roscón de reyes, lo que queráis. Mirad, no es una masa pegajosa, la podéis manejar tranquilamente con las manos porque no es pegajosa. Y lo que os he dicho, pues si no tenéis harina leudante, podéis utilizar harina normal y le añadís una cucharadita de levadura química, polvos de hornear, sin ningún problema. También podríais sustituir esa levadura química por un poquito de bicarbonato. Pero claro, tendríamos que activar el bicarbonato con una cucharadita, por ejemplo, de vinagre. Y además le dará esponjosidad a nuestra masa. Es muy, muy, muy fácil. Es una masa que se hace súper rápido. Mirad, no es para nada, nada, nada pegajosa. Incluso lo podéis hacer con vuestros hijos porque es que no es pegajosa. Mirad, ¿veis? Mirad. Aunque la aplaste, no es pegajosa, o sea que se trabaja perfectamente y está muy bien. Además es que están buenísimos, o sea que tenéis una oportunidad para hacer una receta con vuestros peques porque es una masa bastante manejable y no tiene muchísimo trabajo. Ya veis que son 3 ingredientes y además pues podéis ponerle, no sé, algún tipo de esencia, esencia de vainilla, ralladura de naranja, de limón, lo que queráis. Bueno, ahora sí, mirad, no hace falta amasar más, simplemente 4 vueltecitas. Ahora sí, lo que voy a hacer es que la voy a tapar con papel film y la voy a dejar reposar 5 minutitos, más que nada para que la masa esté más manejable. Bueno, la vamos a dejar por aquí tapada 5 minutitos y recojo estos vasos y os enseño el siguiente paso. Bueno, han pasado 7 minutitos y ya vamos a comenzar. Mira, tengo por aquí una bandeja de horno. Yo la voy a engrasar nada con un poquito de spray desmoldante, pero no hace falta que la engraséis con nada o ponerle un poquito de aceite y ya está, o un poquito de papel de hornear. Pero ya os digo que no es obligatorio porque no se pega. Mira, yo uso este que va súper bien y la verdad sale bastante económico. Lo probé y la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger nuestra masa. No hace falta ponernos las manos con aceite, o sea, nada. Porque ya habéis visto que es bastante manejable. Ahora vamos a coger trocitos de masa y vamos a ir formando así bolitas. Así o así, como queráis.
Pero a mí me gusta que estén bien formaditas, así que las vamos a cerrar muy bien. Así, de pequeñitas, porque después van a crecer un poquito, ¿eh? Y vamos dejando en una bandeja de hornear. Vamos a hacer así con toda la masa. Es muy fácil, ya veis que es súper manejable, no es pegajosa, es muy trabajable. Así que vamos a seguir formando nuestros bocaditos. Podéis rellenarlos de queso y quedan deliciosos. O sea, es que lo podéis hacer con lo que más os guste, porque es una receta que queda de verdad que buenísima. Bueno, así nos tienen que quedar y ahora las podemos pintar o con un huevo o dejarlas así. Yo las voy a dejar así tal cual y las vamos a llevar al horno. Aunque si queréis, mirad, podemos pintar la mitad para que veáis cómo quedan. Pero la verdad es que a mí me gusta tal cual como quedan así, así que vamos a llevarlo al horno. A 180 grados, con calor arriba y abajo, 10 minutitos. Mirad, una vez que están en el horno y ya están así por debajo, si queréis le podéis dar o bien darle la vuelta así, o pintarlos con un huevo batido, que es lo que voy a hacer yo ahora. No me gusta pintarlo al principio porque se doran demasiado y yo no quiero dejarlos muy negros, digamos. Así que ahora sí, cojo un huevo batido con leche, con un chorrito de leche, y los pinto. ¿Veis? Ya veis que no se pegan para nada. Se hacen súper rápido, así que tened cuidado porque se cocinan muy rápido. Bueno, deciros que no es obligatorio pintarlos con el huevo, pero la verdad quedan más bonito. Pero yo normalmente nunca los suelo pintar, les doy la vuelta y ya está. Pero la verdad que quedan muy bonitos cuando se doran un poquito. Así que ahora lo vamos a llevar al horno y hasta que esté un poquito doraditos a vuestro gusto. Aunque realmente ya estarían hechos, ¿eh? Es un tipo de bollito, bizcochito, pan, como queráis llamarlo, pero están deliciosos y si los hacéis un poquito más grande sirven para el colegio perfectamente. Yo a veces los hago una cosita así, las bolas, los corto por la mitad y les pongo ahí para el cole. Así que ahora voy a llevarlo al horno y lo voy a seguir horneando. Bueno, mirad, este es el resultado, mirad qué pintaza, ¿veis? Los voy a dejar en un platito y los voy a dejar enfriándose y la verdad es que están súper bien, ahora están ardiendo. Así que vamos a dejarlos enfriar y os voy a abrir uno para que veáis cómo quedan. Bueno, mirad, voy a abriros uno, aunque todavía están calientes, pero quiero enseñaros cómo quedan. Mirad. ¿Veis? Están súper blanditos, creo que se está enfocando más o menos. Mirad. La verdad es que están muy blanditos, están muy buenos y es que están deliciosos, mirad. Es como bizcochito, como pan, es un tipo como de pan de Viena, digamos, mirad. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme vuestro like. Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!